Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Estoy aquí de vuelta para traeros en este caso un vídeo de un evento bastante especial que no es otro que el que os voy a mostrar aquí, el Club de Combate. Quedan todavía varios días, lo que digo, esto supongo que lo grabaré en varios días y luego os traeré un vídeo final aparte de los directos. Y bueno, vamos a ir a la misión, vamos a marcarla. Aquí está, gran pelea, está muy cerca en la zona de Inazuma, así que vamos a ver qué ocurre. La verdad que tengo muchas ganas y mucha ilusión con todo esto y bueno, después de haberme sacado a la Raiden Shogun he conseguido de momento el arco de Amos, así que ahora tengo que reunir ahí un poquito más de deseos para hacer una tirada tocha y a ver si la grabo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a decirle que somos un guerrero curtido en mil batallas y a ver qué pasa. Vale, te escucho. Vale, nos cuenta aquí un poco de la leyenda, ¿no? De este club de combate. La verdad que tengo ganas porque todo lo que sea combates así está chulo, ¿eh? Así que vamos a ver, ¿ok? Vale, vale, quiere llevar misterio. Nos ha llevado un islote a las afueras de la ciudad. Ojito, ¿eh? Aquí se viene lo bueno. Me mola, me mola. Vale, qué emoción. Lo bueno con este, ¿sabéis? Que tenemos una... ¿Tú no participas? Tenemos una nueva tarjeta. Venceré a quien se interponga con un solo dedo. Pues nada, vamos a ver qué pasa. Vale. Ok. Vale. Vale, serán insignias. Vamos a ver de qué va esto. Ojo, todos estos eventos a mí me parecen divertidos porque ahora tenemos mucho contenido, ¿no?, de Genshin, que eso está guay. Vale, hora de los haikus. A ver. Ah, y tenemos personajes para probar también. Si hago que va solo con Benito. Jin con... Jin con Eula. Yo qué sé. Diluc con Ayaka. Yoimiya estoy rota con Kazuho. Aquí yo no tengo personajes ya tan fuertes, ojo. El Tartas con el Songli. No, espera, el Tartas con la de... Con esta, ahí está, empezar. Ah, no, no, vale, faltan las técnicas Garyu, ¿no? Vale. No, que eso no quería. Quería la de agua. Ahí está. Vale, aquí es donde vamos a meter fuego. Aquí, hielo. Anemo. Vale. Empezar. A ver de qué va esto. Locura total. Ok.
Ok, hora de los haikus. Vamos aquí a darle duro a este evento. Aquí está la configuración que me he puesto. Lo que digo, voy a jugarlo en dificultad por 4 para sacar la máxima puntuación posible. Voy a repetir el primero y el segundo stage, porque lo que digo, luego con el tercero ya le pillé un poquito el truco. Había que poner básicamente el multiplicador por 4, hay que ir a full. Y realmente hay que conocer un poquito simplemente, ¿no?, las habilidades que tenemos. Así que yo creo que con este equipo la cosa va bien. Podría haber cambiado de personajes y demás, pero lo que digo, aquí cada uno pues puede buscar hacerse el equipo que le plazca, ¿no? Es lo importante. Pero bueno, nosotros vamos aquí a full, lo que digo. Ahí está. Empezamos rápido, como veis, Yanfei puede reventar aquí a los enemigos fácil. Y el combo de Yanfei y Ganyu, a mí por lo menos para limpiar estas cosas me gusta bastante. Como veis, van bien, no es complicado de sacar. Y al final, pues bueno, nos permite ir reventando a los enemigos a un toque rapidito, ¿no? Ahí está, vale, nos toca cambiar. Y ahora aquí, lo que os recomiendo, tirad la ulti, no lo penséis, y a por los enemigos, o sea, ni os rayéis. Es la clave, hay que reventar rápido, pues vamos, pues Xiao. ¿Quién mejor que Xiao, no?, para reventar a los enemigos. Vale, ¿veis que aquí aparece otro? Pues vamos a ver, hay que darle duro, ¡pam! Esta vez Bennett ni curará, lo que nos interesa es llegar aquí. Antes de que se nos acabe, hacer el máximo daño posible. ¿Que tenemos que hacer dos ultis? Las hacemos. O sea, la clave es que Xiao ahora ya se nos ha fastidiado, como podéis ver. Pues bien, Jin cambia a Eula y con Eula seguimos un poquito la batalla. Esto hay que ser rápidos, hay que buscar el fulgor máximo, así que vamos a por ello. Lo que digo, soltamos por ejemplo aquí la ulti de Eula en medio, vamos quitándonos a los enemigos. Ahí está el buen samurai. Vale, ahí está, uno menos. Podría haberme acercado al grupo este, pero bueno, ahí el área un poco, no pasa nada. Cambiamos ya, se me iba, le he clavado, el timing, ya lo clavo, es lo bueno. Ahí está, esto nos permite acabar rápido con los enemigos. Pam, uno menos por aquí. Vale, uno menos por acá. Por aquí ya tenemos la ulti otra vez cargada, importante. Pero lo que voy a hacer es soltar la Yaka. Y acto seguido me pongo aquí detrás y suelto la de Diluc para reventar aquí a los amigos. Ahí estamos. Fácil, rápido y sencillo. Vamos a acabar con este. Ahí hay otro samurái. Vale, se nos acaba el plazo, ¿no? Vale, yo y Milla. Este personaje me flipa, ¿vale? O sea, os lo digo en serio. Puede... Si la usáis bien, esto es imparable, ¿vale? O sea, mirad. Tiramos esto. Cambiamos a Kazuho. Tiramos la ulti de Kazuho. Vale. Volvemos a cambiar a yo y Milla. Vamos aquí a reventar al samurái, ¿eh? Ojo. Esto es como el final boss, ¿vale? Fijaos todo el daño que ya le hemos hecho en un momentito. Para ahí ir reventándole, o sea, va muy bien. Vale, se me va a cambiar ahí. Vale, vamos con el Tartas. Primero lo que os recomiendo es que cambiéis a Fizzle, luego cambiéis a Tartas. Con Tartas hacéis un poquito del arco y ¡pam! Y acto seguido ya, si podéis, lo que digo, os reventáis a este a disparo, ¿vale? No me da tiempo, ahora sí, cargo las dagas. Vale, el Tartas Getting Overpower desde... Vale. Vale, cambiamos a Ganyu. Esto debería de servir para reventar. Ahí estamos. Muy bien. Pam. Vale. Yanfei. Vamos allá a tope, ¿eh? ¡Pum! Explosión. Cambiamos a Ganyu. Cambiamos de nuevo a Yanfei y al lío. Estas dos ultis combinadas a mí me parecen de las mejores opciones que vamos a tener en todo lo que sería esta aventurita, ¿eh? Así que cuidadlas mucho a estas dos. Y cuando veáis que la cosa se pone de esto, cambiamos un momentito a Xiao. Aquí lo que os recomiendo, primero tiramos la ulti de Bennett y acto seguido tiramos el cambio a Xiao, ¿vale? Entonces, vamos a poder, pam, saltar, meter muchos piñacos, sobre todo al samurái, que es el que más nos interesa. Y vamos a poder debilitarlo bastante. Aparte, lo bueno de Xiao es que contra el samurái puede acabar rápido con él, pero sobre todo puede esquivarle, que va genialmente bien para poder aprovechar al máximo de esto. Vale, tenemos otra vez el cambio de personaje. Ya no me cambia. Vale, gracias. Lo que digo, cuando pasa eso, básicamente me fastidia la vida, pero no hay más. No puedo hacer nada más. Contra eso, poco puedo hacer. Maldito cambio que va fatal en el juego, pero bueno. Vamos a centrarnos en... No me va a dar tiempo a acabar con el samurái, así que lo que voy a hacer es rascar los puntos de aquí, ¿vale? Vamos allá. Pa. Ay, casi. Bueno, está bien. Lo hemos sacado en oro, es lo que nos interesaba. Hemos ido ahí a más de 2000 puntos. Con eso debería de bastarnos. Ya sabéis, lo importante es que intentéis superar en cada desafío unos 2000 puntos y tal, para que en el último... El último es el 6. Es el último de todos, que diría. Llegar a los 1500 cuesta.
sea, es el complicado. Si en estos primeros conseguimos sacar puntos de más, lo tendremos todo mucho más fácil y completo para poder avanzar en todo esto. Así que lo que os digo, es la clave un poquito del club de combate, como estáis viendo. Ahora aquí pues hemos sacado 2600, que está bastante bien. Y bueno, vamos a recoger estos fragmentos extra, ¿vale? Lo que digo, hemos sacado bastantes puntos. Aquí he llegado a 1400, lo que digo, aquí es el que más he faileado de todos. Pero ahora en este que lo había hecho súper bajito, vamos a buscar subirle bastante la puntuación. De momento lo que digo, este básicamente lo que está haciendo ahora mismo es equilibrar ya a este en cuanto a puntuación. Y ahora lo que voy a buscar es que con la época de lluvias voy a buscar sacarme, pues lo que digo, un poquito ahí el topo. Luego os pondré los otros, ¿vale? Pero bueno, este yo creo que también es fácil, el de la época de lluvias, así que vamos a ello. Lo que digo, es una manera fácil de ganar un montón de protoquemas, de ganar ahí una de esto exclusiva, ¿no? Que también está muy chula la recompensa. Y yo creo que merece la pena este club de combate. A mí por lo menos me ha gustado bastante el evento. Y no por las protogemas, lo que digo, sino porque es un evento divertido. Este tipo de arena, tal, con enemigos. Al final hay que sacarse aquí los combos. Y eso a mí por lo menos me ha molado bastante. Ya me iréis vosotros en comentarios qué os ha parecido, pero estaría guay saberlo, ¿no? Bueno, vamos aquí, lo que digo. Primero empezamos fuerte con Yanfei, ya sabéis. Vamos a por el Isurlio que cura, que si no, este nos la lía. Aquí encima se juntan dos. Entonces todavía se nota más. Ahí está, ¿veis? Vale, vamos a por los que curan. Es que es absurdo. Se te juntan dos que... A ver, espera. Vamos aquí al cambio, vale. Chao. Ya sabéis, saltamos. ¡Pum! Me ha dado en el aire, tío. ¡Qué rabia! Bueno, no pasa nada. Vamos allá. Sobre todo lo que digo, nos quitamos rápido con Xiao a los amiguitos. Que entonces es lo mejor que podemos hacer ahora es ¡pam! Otra vez. Sin parar. Vale, vale, vale. Ahí estamos. Perfecto. Vale, se nos acaba el de esto. Tiramos a Bennett para debilitar. Cambiamos aquí, pam. Lo que digo, si los cambios me fueran bien, a lo mejor hacía algo, pero es que me da mucha rabia. Vamos allá con Eula. ¡Bah! Vale, lo malo aquí es que están los curanderos por detrás, así que vamos a acercarnos a ellos. Vamos a buscar el segundo ataque tocho. Ahí está, pum, vale, bien. Ojo, que esta sobrevivió, pa, fuera. Vale, ahora, acabamos con este. Venimos aquí a por el amigo. Vamos a soltarle todo el combo, ¿vale? Ahí, vale, cambiamos. Diluc. ¡Pam! El fuego le va a llenar. Cambiamos a Yaka, tiramos aquí el ataque también. Y volvemos a Diluc para seguir golpeando aquí al enemigo, ¿vale? Como podéis ver, podemos esquivar. Ojo. ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. No entiendo nada. Vale. Vale. Han aparecido Lee Chul, ¿no? Se supone. Vale. Venimos aquí, ya sabéis. Cambiamos a Kazuha. Volvemos a cambiar aquí a la crack, a Yoimiya. Y ahora con el combo de estos, lo que digo, esto es free to play, chaval. Vale, hay otro que está curando al fondo, ¿no? Ok. Vamos con Tartas. Fischl saca aquí el... Ahí estamos. Cambiamos a Tartas. Electro cargado. ¡Bum! Ahí vamos, bien. Muy bien, muy bien. Es que el problema de Tartas es que no me quita lo suficiente. Vale, Ganyu de nuevo. Vamos a por el que cura. Matad siempre a los que curan por lo que digo. Son los que más nos la lían en todo momento y se nota, fijaos. Vale, Xiao. De nuevo. Vale, van a salir aquí enemigos. A por ellos. Primero, a por los que curan. Son los pesados, los que nos la van a liar todo el rato, ¿vale? Vale, este ya están. Aquí otra row. Vale, estos son puntos rápidos, ¿eh? Fijaos el multiplicador. ¿Cómo suma cuando está Xiao así? Vale, Bennett. Cambiamos a Xiao. Antes de que se nos vaya aquí el power, vamos a por todas. Vamos allá. Se nos ha ido el power, vale, no pasa nada. Cambiamos aquí un momentito. Tiramos aquí a ir con Eula rapidillo. A full a por todas, ya sabéis. Primero el que cura, luego ya vamos a por el resto. No os preocupéis, vamos al lío. Pam, pam, pam. Queda poco tiempo, ojo, Si no me hace el change, lo que digo, es absurdo. Me falla más el reto por el cambio que por otra cosa, pero bueno, vamos allá. Por lo menos a este me lo reviento, bro. Vale, y ahora a este.
No, este no. Me habría quedado con 1800. Creo que justito, ¿no? Para el objetivo. No sé. A ver, voy a comprobar. Creo que me he conseguido justito el objetivo. Pero bueno, lo que digo, os pondré un poquito todos los stage, el resto de stage. Algunos sí que me veréis ahí, comentaría más la estrategia, para que entendáis un poquito qué tal ha ido. Así que vamos ahora con el C3 y a ver un poco cómo acaba esto.次の仕事は風雪の縮図。短所鉄拳。よ、下がれ。は。よ。は。トン。さあ。よ。は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 
¡Hola! わめくがいい。無能。はっ、ここだ。いえ。ひゃっ。はっ。ひっ。行くぞ。ざれごと。全力攻撃だ。 Pues ahora nos toca los retadores Yakaika, así que vamos allá con lo que digo, dificultad por 4, vamos a ir a full, a ver cuántos puntos conseguimos hacer. Como bien he estado viendo, y ya lo veréis porque me toca a lo mejor hacer el rerun de los primeros, básicamente lo que he visto es que te obliga a pasártelo con multiplicador por 4, entonces claro, es divertido, pero a la vez... tienes que saber controlar muy bien el tema de los cambios y demás. No suele ser complicado, lo que digo, depende de las configuraciones que os hagáis. Yo, claro, tengo muchos personajes de 5 estrellas y me he hecho a lo mejor una configuración muy alocada. Pero al final yo creo que es como todo, ¿no? O sea, tenemos que tener un poquito, sobre todo, lo que es la clave para poder acabar rápido con enemigos. Por ejemplo, aquí, lo digo, Yanfei va muy bien, ¿veis? Se limpia, se barre rápido la mesa ella sola. Y, por ejemplo, cambiamos un momentito a Ganju, pam... Seguimos tirando con Yanfei y esto al principio hace muchos puntos rápido. Vale, nos va a cambiar. Ahí está. Vale, ahora Xiao. Importante.
Aquí, aunque sea una locura, reventaos a este, al pesado. Reventaoslo porque es el que más os la va a liar. Puede curar muchísimo a cualquiera de los enemigos y al final suele ser uno de los grandes problemas. Acto seguido, lo que digo, con Shiva podéis aprovechar cada busteo para quitar al máximo a los enemigos que podáis. E incluso os recomiendo que luego tiréis a Bennett para quitaros a un poquito a algún enemigo más. Cuando ya veáis que el personaje está débil, simplemente lo que digo, pum. Vamos ahora con Eula. Ahí está, soltamos la ulti. Esto lo bueno es que limpia muy rápido y nos va a permitir, pues lo que digo, ¿no? Venir por ejemplo ahora aquí. Soltamos aquí todo, el otro vendrá solo, que es la clave. Ahí está, lo soltamos muy bien. Eula me encanta por eso. Va realmente bien, es un personaje muy top. Y al final, pues bueno, lo que digo, si tenemos un personaje DPS que puede hacer grandes daños, aquí interesa muchísimo. Vale, nos ha cambiado. Vamos a cambiar otra vez, Dilu. Hayaka. Vamos, lo bueno es que ya tengo 1000 puntos. Vamos joder, otra vez con Diluc, lo que digo, este es el fuerte, así que vamos a golpearle con todo lo que tenemos, ahí está. Voy a cambiar otra vez de equipo, voy a cambiar aquí a la crack. Voy a soltar aquí rápido todo, aquí al amigo. Ahí, fuera. Vale, cambiamos a Yoimiya. Vamos a hacer un poquito del fuego artificial. Yo lo que digo, Yoimiya, quien me diga que no está rota, es que no la ha probado, de verdad. Creo que es uno de esos personajes que tiene un ataque rapidísimo. Para este tipo de pruebas va muy bien. Como veis, me toca cambiarla, pero venimos con el Tartar. Y cambiamos rápido para hacer las dagas e ir quitándonos a los enemigos. Sobre todo lo que digo, Tartas quizás no haga tanto daño. Si sacamos a Fischl podemos hacer bastante, bastante daño más. Por ejemplo, ya sabéis, meto un momento a Fischl, pam, meto el cuerno, cambio Tartas. Ahí estamos. Voy a cambiar otra vez a Ganju por el tema del hielo. Y así pues un poquito de suerte tiro aquí a Yanfei. Y vamos a full a por el bichote. Espera, espera, que tenemos un Samachul. Ojo, ojo. Este es el que más nos las puede liar siempre. Así que ir siempre a por él, ¿vale? Lo digo en serio, o sea, es lo peor del mundo. Vale, tenemos a Xiao. Vamos allá. Vamos allá. ¡Pum! Vale, que vengan más, que vengan más. Vale, fuera. Ahora deberían aparecerme aquí, ahí está. Vamos a boostear con Xiao. Aprovechad el máximo, boostead. Los enemigos vais a poder quitaros un montón de ellos rápido. Y eso siempre ayuda muchísimo. Vale, cambiamos de equipo. Si me deja. Me encanta cuando se me buguea y no me deja cambiar. Porque sí, ahí está. Vale, vamos, fuera. Nos giramos rápido a estos, lo que digo, con un poquito de suerte podemos incluso, ahí está. Vamos a acercarnos aquí a los cracks, ahí vamos. ¡Wow! Perfecto. Vale, ya tenemos más de 2000, que es lo, era el objetivo, ¿vale? O sea, lo hemos conseguido. Si ahora encima me cargo a este, pues perfecto. Vamos a intentarlo. Vamos bien, de momento. Ahora la clave es con Eula, lo que digo. Como veis, la recarga de energía la hago muy rápida. Y ahora, aunque cambie, pues bueno, le metemos aquí el golpe y no le hace ya nada. Cambiamos a Diluc, tiramos un poquito de piro. No me lo voy a cargar, creo. Pero bueno, el objetivo, que era superar los 2000, lo he hecho con creces, que es lo importante, ¿no? Vale, vamos allá. Un momentito. El change. No, es que si me falla el change no puedo, tío. Si me falla el change, no puedo. Nada. Bueno, lo he intentado. No está mal. Me he sacado 2236, que es todo lo que me interesaba. Así que vamos con el siguiente desafío. Vamos a venir aquí, vamos a recoger las recompensas y vamos a buscar un poquito la aventura. Ok, pues aquí estamos con la última de las pruebas, con los pies en la tierra. Lo que digo, probablemente cuando veáis esto yo ya haya hecho un rerun de las dos primeras, porque las hice en dificultad baja. Y ahora vamos con, en este caso, con extremo, con el multiplicador por 4, a enfrentarnos contra este mega desafío. Aquí parece que van a haber adversarios muy tochos y por tanto creo que es el que más puede costarnos, ¿no?, el sacar puntos. Vamos a intentar, de nuevo lo que digo, intentar llegar a 2000 sería lo suyo. Si conseguimos llegar ahí estaría todo bien. Pero como ya sabéis, aquí sobre todo la clave es el cambio rápido de personajes cuando dejan de ser efectivos. Empezaremos con el combo de siempre, ¿no? Con Ganju y con Yanfei, para tirar aquí un poquito por el suelo a nuestros oponentes. Esto va bastante bien por los temas de ataques en área. Así que vamos allá. Soltamos todo, soltamos la ulti y cambiamos aquí a Yanfei, que suelta también el ataque fuerte. Ahí está. Como podéis ver, esto nos permite quitarnos rápido a estos enemigos de manera easy. Ahí está, muy bien. Vale, cambiamos ya. Vamos a soltar a Xiao. Vamos a reventar aquí a los amigos, ¿vale? Lo que digo, lo importante es que nos quitemos todo lo que podamos. Con Xiao, si todo nos sale bien además,
cuando se genere el segundo grupo de enemigos o los guardianes, vamos a poder hacer realmente mucho daño, ¿vale? Así que aprovechad a tope. Incluso podéis tirar a Bennett para luego debilitar. Hacemos un cambio de grupo, ¿vale? Y claro, con Bennett y tal, Eula quitará bastante. Estos enemigos suelen ser, creo que, los más problemáticos. Así que a los guardianes hay que darles con todo lo que tengamos. Vamos allá. Ahí estamos. Vale, vale. Cambiamos de nuevo, ahora va Diluc. Vamos a quemar un poquito la zona. Me mola porque desaparece el arma. Viene Ayaka, tira aquí un poquito el turbito. Ahí está. Y de nuevo con Diluc, cambiamos. Y ahora sí que sí, soltamos todo para acabar rápido con este enemigo. Ahí está, vale. Viene uno de estos, le vamos a tirar la ulti a lo fácil. Y vamos a cambiar de nuevo de equipo. Ah, en este caso Yoimiya, ¿vale? Yoimiya, ya sabéis, me gusta mucho porque puede hacer un daño bastante rápido. Y además, pues podemos con ella guardar la distancia y seguir golpeando. Como veis, es un daño absurdo, ¿vale? Va muy, muy bien. Y luego incluso cuando hayan enemigos o un grupito de enemigos como este, pues ¡pam! Soltamos la fiesta y seguimos disparando. ¡Epa! Seguimos disparando con el Sakri, ¿eh? Importante. ¡Oh, ojo! Espera. Es que aquí, justamente, claro. ¡Ah! ¡No me deja cambiar! ¡Ya estamos con el fallo, tío! ¡No me deja! Me da mucha rabia cuando pasa eso. Es la play, chicos. Es que no me deja cambiar. Ahora me deja. Nada, tío. Muy absurdo. Cuando pasa eso, realmente me cabrea. Porque no es cosa mía. Es lo que digo. Se me queda como la play bloqueadita. Y ahí no puedo hacer absolutamente nada. Así que vamos aquí con el cuervo. Lo que digo, nos ayudará un poquito. Cambiamos ya. En este caso. Le cuesta la vida, lo que digo. Es absurdo porque le cuesta mucho. Ahí está. Tiramos esto. Y ahora cambiaremos a Yanfei. Con Yanfei lo que hacemos es esquivamos y nos cargamos a primera a este. Y ahora ¡pam! Ha fallado. Estupendo. Vamos a acabar con él. Está en modo invencible, ¿no? Ahí está. Vamos a por él, va. Lo bueno, le estamos haciendo daño considerable con ella. Como veis, sin ser arco, le va dañando bastante. Y ahora con Xiao. Oh, con Xiao, si podemos, le golpeamos un par de veces. Cambiamos a Bennett, vamos golpeando. Y de nuevo, después de recibir el golpe, cambiamos a Xiao. Que me va a reventar, tío. Es que es absurdo. Vale, ya está. Vamos a por él. Ya por los amigos. Ahí estamos. Vale. Tiramos aquí para curarnos, obviamente, con Xiao. Vamos al full. Lo que digo, ya se nos ha fastidiado. Pues no pasa nada. Vamos con Jin. Curamos al resto del equipo. Y le toca a Eula. Lo malo es que me ha caído Yoimiya, que era de los personajes importantes. Pero bueno, aún así, lo que digo. Este no creo que me lo haga ya de llegar, pero vamos a intentarlo. Ahí está. Lo que digo, si me falla el cambio, poco puedo hacer. Camisa Toyaka, vamos al lío. Estoy intentando hacer otro change, pero no me deja. No me deja. Es absurdo. Vamos allá. ¡Ja! Vale, ahí estamos. No llego, pero bueno. Me he hecho 1300 y pico, para ser el último está bien. Tengo que superar puntos en los primeros y ya está. Pero bueno, ha sido divertido, pero lo que digo, aquí me ha fallado el tema del cambio. O sea, no es lo del TDE. Cuando hay TDE, obviamente no podemos cambiar, pero lo que digo, cuando ya tengo un personaje que ya ha hecho todo lo suyo y lo quiero cambiar, obviamente el juego me debería dejar. Pero falla bastante, por desgracia, pero bueno, yo creo que ha estado bien. 1300 en el último, pues bueno, es el más complicado. Yo creo que los primeros es donde más podemos rascar, así que vamos a ir. Ok, pues aquí estaría el final del club de combate. Como veis, he conseguido el final 12.352, que no está nada mal, para lo que digo, poder recoger la recompensita. Y ahora vamos a venir en recompensas del desafío y lo que digo, vamos a coger todas las que se puedan, ¿no? Aquí están estas que me faltan, ahí estamos, muy bien. Y bueno, lo que digo, hemos conseguido un montón de cosas, hemos completado bastante esta aventura. La verdad que me ha gustado muchísimo. Y bueno, tenemos el objetivo que era esto de aquí conseguido y un montón de buenas recompensas. Además de que vais a poder tener tiradas que van bastante bien. Y bueno, espero que eso sea todo por hoy, espero que os haya gustado nuestra aventura, espero que os la hayáis pasado en grande con este evento. Aquí tenéis un poco cómo yo lo he completado y demás, con los mejores runes de cada stage que he hecho. Y nada más que decir, si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejad el buen like, suscribiros y nos vemos en la próxima, viajeros. Adiós.